El Rincón de la Palabra. Jueves, 21 de julio de 2022. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 10 al 17. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías, oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure, dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El lenguaje de Jesús es tan sencillo que parece no entenderse lo suficientemente bien. La parábola del sembrador debe ser explicada a sus discípulos en la intimidad. Dichosos los discípulos de Jesús que vemos el reino de Dios en la persona de Jesús mismo. Solo aquellos que perciben la sencillez y la cercanía de Jesús pueden decir sin temor que al tenerle junto a ellos se les revela el misterio. Misterio que solo se revela a los sencillos y limpios de corazón. Al que tiene se le dará, dice Jesús. ¿De qué nos está hablando Jesús con estas palabras? Nos está hablando precisamente de la fe. Por eso, al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Duro de oído. No quieren escuchar. Cierran sus oídos. Eso significa duros de oído. Qué tristeza que existan duros de corazón. Sigamos pidiendo la conversión de los más alejados. No dejemos de pedir por ellos y no dejemos de hablarles del Señor. No dejemos nunca de clamar por aquellos que más necesitan la conversión, que más necesitan cambiar de vida, que más necesitan al Señor. Católica Virtual. Beato Carlo Acutis ruega por nosotros.